Oye, me voy a salir de acá al espectador. Somos dos. ¿Estamos streameando? Sí, sí. ¿Ya nos escuchan? Sí, ya nos escuchan. Bueno, pelados, bienvenidos otra vez a el torneo de la EIA. Aquí estamos Gastón, Juan, Ochoa, que el partner todavía no se ha manifestado, pero aquí está. Y mi persona Samuel Gómez. Entonces ya comenzamos este partido de... Es que son CHDLM contra SKT Teletón, sí señor. Así es. ¿Cómo están divididos en los lados? Yo creo que hizo el coin flip, pero se me olvidó. Pues a ver, yo te digo, el lado azul es SKT y el lado rojo sería CHDLM. Perfecto. Aquí ya estamos viendo pues los primeros bans. Ellos hicieron el drafteo antes, yo creo que no. No, en esta vez sí lo vamos a dejar que lo hagan desde la aplicación de League of Legends. Porque ambos capitanes decidieron que... Eso es todo, entonces. Comenzamos viendo los baneos. Quiero que me comenten un poquito acerca de esos baneos que están viendo. Y la hoy creo que es de los más llamativos. Los más raros, al igual que Heimerdinger, diría yo. Porque no son campeones tan comunes. No, pero igual es que pensé que lo que se está manejando por ambos equipos es tipo plata, oro. Creo que hasta uno es un ranker. Entonces realmente yo creo que le están tirando esas champions que normalmente se usan en low elo y que la gente de low elo no sabe contra quién jugar, como un Heimerdinger. Un Fizz polémico en mi opinión. No traemos un Fizz en estos días, no recuerdo en cuál partido. Y nos dominó también para ese Fizz. Esperemos que este nos demuestre lo contrario. Un Zion, un Shaco, un Trundle, un Darius. La cosa se está poniendo peluda, muchachos. Vamos a ver cómo siguen produciendo con los picks, a ver qué equipo se complementa mejor con quién. La están jugando en un early. O sea, eso sí o sí tiene que haber un, digamos, por parte del Trundle, si lo escogen. Eso va a ser un early muy maluco para el top. O sea que... ¿Un eco? No. Oh, eco, es que eco over Trundle, no. No sé, me gusta más eco. Es que eco es muy chimba. Pero para gankear, marica, Trundle está solo. Trundle es de los campeones que más hemos visto en los últimos torneos. Antes de la Worlds se ha spameado mucho. Ahora creo que en la Worlds no se ha usado demasiado, pero antes sí era uno de los campeones más piqueados y con menos ban rate del juego. Bueno, estamos en la segunda fase de baneos. Vamos a ver qué es lo que van a preferir banear estos dos equipos. Ya tienen que empezar a banear ADCs. El equipo del Fizz, el equipo rojo. ¿Siempre que es el rojo? Yo creo que sí. Tienen que comenzar a bañar ADCs. En efecto, o supports. Mientras que este ADCs o junglas. A no ser que el Zion sea el jungla, que lo veo muy poco probable, la verdad. Yo diría que quiten una Vayne. Uff. Yo creo que una Vayne. Pero es que un Jhin pon Trundle. Bueno, para la BX. No, pero un Jhin en general quita. Y todo depende de cómo las líneas escalen, la verdad. Sí, tenés razón. ¿Qué opinas? O sea, yo he sabido que Jhin ha estado bastante muertecito en el meta últimamente. A ese player, yo no me meto. Pero más que a ese player, Jhin player, papi. Cuando Jhin está en buena posición. Cuatro de corazón. bueno, vamos a ver el último baneo. Maestro G. Yo creo que se conocen los campeones del otro, porque Gino me parece un buen ban en general. O sea, es un jungla obviamente muy poderoso, un hiper carry, pero se neutraliza muy fácilmente. Es que yo lo sigo en... Es que en lo vuelo... Es como un Darius, marica. Digamos un Darius, usted nunca lo ve en high elo, es por el simple hecho de que lo pueden conteriar tan fácilmente y dejarlo no jugar. Yo digo que es lo mismo con un Master Q. Que el Master Q es fácil de conteriar, pero en elo bajo... Eso es broken porque la gente no sabe jugar. Sí. Uy, Caitlyn. Otro Twitch. Twitch yo creo que ha sido el ADC de este torneo, la verdad.
más hemos visto, si no estoy mal. Vamos a coger las estadísticas porque creo que Twitch hasta el momento es la vez que... Es que la guerra de Twitch, de verdad. Y contra un Trundle y contra un Darius es muy bueno. Sí, es que Twitch es un buen pick, pero es un Twitch descuidado. Caitlyn, si no cogen un support tanque acá, el lado rojo de verdad va a estar pagando. De momento tienen un tanque, diría que el Vel'Koz es el support. Sí. Sí, eso lo sabemos desde antelación. Urgot. Entonces el Sion jungla. O Twitch jungla. Pero entonces, ¿quién sería la botlane? No. Sion. Está interesante. Bueno, Sion jungla. Pick bastante interesante, como ustedes mencionan. Vamos a ver cómo se desenvuelve dentro de la partida. Sí. Y ya solamente que comience y nos den el delay. Mientras tanto, ¿cómo ha estado el torneo, Juan? Vos que estás como más involucradito en ese aspecto, contanos cómo ha ido las cosas este primer día de la segunda semana de la semana cultural, si no estoy mal, la IA. Yo te voy a ser sincero, me acabo de enterar de que está el Challenger 67 de LAN en el torneo. Y yo no sabía. Ahí me contó un parito por ahí. Y demasiada calidad se ve en este torneo. Shoutout al pajarito que le contó a Juan. ¿Qué? La verdad, no. Ellos, digamos, son él es el integrante de un equipo con el que yo estoy hablando. Y ellos me dicen que de verdad se están tomando muy en serio este torneo. Ay, Cristo Redentor, estamos viendo la cosa peluda por estos lados. Sí, esto ya estamos en cuartos. Esta es la primera partida del Loser Bracket, para acordarles a todos. Bueno, la segunda, perdón. La primera se jugó en las instalaciones de manera presencial. ¿Y qué tal? Bien. La verdad, bien, nosotros pensamos que íbamos a tener ciertos inconvenientes en cuanto a red, pero realmente la latencia fue constante, los jugadores se pudieron acomodar relativamente fácil, entonces pues es muy bacano que se acuerden que vamos a tener partidos presenciales pues esta semana. Juan, perdón que te interrumpa, pero antes de que la partida comience, ¿será que publicamos en el Instagram del torneo para que la gente se vaya sumando? Claro, por supuesto, aquí lo que faltas. So. Comenzar a compartir. Estamos a un minuto y medio de empezar la última partida del día, segunda partida de Loser Bracket entre SKT Teletón y CHDLM. Dos escuadras que dieron todo en el upper bracket para quedarse, sin embargo, no lograron vencer a sus respectivos rivales, por lo cual se van a encontrar aquí en el lower bracket, en la última salvación que tienen para permanecer en ese torneo. La segunda y última eliminación que puede tener cada equipo. Desde tu perspectiva de jugador, Samu, ¿cómo crees que se sienten los jugadores al saber que esto puede ser el final? Nervios, claro que me imagino que los nervios están ahí, pero para muchos, incluyéndome a mí, me imagino que a la gran mayoría es la primera experiencia haciendo un torneo serio, entonces me imagino que igualmente la retroalimentación que uno saca de estas cosas siempre es buena, y uno aprende a ver jugadores mejores o peores que uno jugar y sacar el feedback después de esto. Yo siento que uno aprende mucho viendo, más en los videojuegos en general, porque no es como ver a un jugador profesional de fútbol o de cualquier deporte, ver hacer algo y hágalo uno. Cambio en un juego me parece que es algo mucho más factible. No sé si soy el único que piense eso. ¿Ha resultado? Sí. Ver pues partidas de profesionales haciendo cosas y no estoy diciendo que uno lo hace así 100% a la regla, pero en algo sí se mejora. De eso sí estoy de acuerdo, pues. Decime vos qué opinas, Gastón. Pues también lo mismo. Al competir en tantos torneos, pues muy muy bajos, se siente como la presión más que nada de saber que tus compañeros cuentan contigo y tienes que confiar en ellos. Sabes que todo se remonta a las decisiones que tomen dentro del juego. Y bueno,
los nervios siempre le pueden jugar en contra, pero depende de ellos que también lo manejen. Yo siento que también la gente, al menos en estos torneos, aprende a dejar el síndrome del protagonista. Yo como ADC, pues como jugador de ADC, les negaré que es algo de lo que he sufrido. Orgullosamente les digo hoy en día que ya no. Pero entender que principalmente League of Legends es un juego de equipo. Hay que jugar en equipo. Simplemente como, me fedeo y carreo. No, el juego, pensaría yo, pues que no funciona de esa manera. No, que va, que va. No, eso es tóxico. Ego player, mintiendo. Ay, no, pero qué bacano que la gente se esté incentivando a participar, la verdad. Porque, pues, más que todo, por eso nosotros no teníamos como un límite o un mínimo de rango para poder participar. Sí, porque luego realmente ha sido mera segregación ahí, pues, a los jugadores. La idea es que todos participaran, pensaría yo. Sí, precisamente es eso, y podemos ver hasta equipos de muy buena calidad, como puede ser el del Challenger 67, y podemos ver personas que realmente, hasta que no ni siquiera clasificado. Esto es más que todo, pues, también para que la gente se incentive, comiencen a jugar videojuegos, los que no han hecho, pues, que miren y cómo, de qué se trata. No, el incentivo es que cualquier persona, indiferente a cómo le vaya en el torneo, juegue. Esperemos, Cristo queriéndolo, que esta no sea la única versión del torneo de la Escuela de Ingenieros. No, que nice. No se repite, mijo. No. La partida que está a nada de comenzar, estamos a segundos ya. De que el cliente nos permita ya empezar a ver a ambos jugadores, a ambos equipos. A poner la configuración rápidamente. Ya va a comenzar esa vuelta. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, la cosa se ve peluda. Exacto. Va a ser la primera partida de streaming en la cual uno de los dos equipos puede irse, despedirse de este torneo. Torneo que esperamos, pues, se repita eventualmente para que todos los equipos puedan tener otra oportunidad de llevarse ese ansiado recorrido hasta el final. Y de momento vemos que el Trundle se acerca mucho al río. Ya estaban preparando al menos un contra-invade del equipo de CHD. Mientras tanto el Fizz se sobreextiende, pero se va a retroceder. No va a haber mayor acción en la parte de abajo. Ambos top lane, top laners están en la parte de arriba. Y pues por el momento parece que ambos equipos se van a ir a sus respectivas junglas y no va a pasar mayor acción. Bueno, los dos le guardió el Blue a... ¿A quién? A este Trundle. Toca ver si realmente lo puede aprovechar el Sion. Sinceramente, pues no sé cómo debe ser el gameplay en este último patch para el Sion jungla. Sí, no, yo hace mucho rato no veo uno. Hace mucho tiempo. Hace un buen ratico yo no veo un Sion jungla. Polémico, pero pick raro. Vamos a ver qué tal resulta. Una preguntita, ¿eso es desmaterializador lo que trae el Sion? ¿El Sion? Sí, lo traen las runas, sí señor. No sirve con los runas de la jungla, honestamente no tengo ni idea. Yo no creo, si te soy sincero. Eso sería demasiado OP, eso sería un segundo smite. No, eso debe ser para taxi arco. Bien chimba los minions. Bueno, yo siento que depende mucho también de esa partida del run que haga la Vex. No sé pues cómo le vaya contra un Fizz en línea, nunca me he enfrentado a un Fizz porque ya nadie juega Fizz. Pero vamos a ver qué tal está todo para esa vez. ¿Entonces cuál crees que...? No, sí, acabó. No, dale, pues no iba a ser nada nuevo, la verdad. Ah, no, yo les iba a decir que ustedes quiénes piensan que es como... ¿cuál es el carril en donde debería estallar todo? Pues creo que el carril donde debería empezar la acción debería ser la línea de bot. Es creo que el carril donde más volátil, en el que se puede desarrollar la primera ventaja tranquilamente. Y como por ejemplo en el momento de ahora, la Caitlyn empieza a hacer mucho daño después de ese gancho del Nautilus, pero simplemente THD empieza a retribuir todo el daño sobre el Nautilus. Nautilus que se queda muy low de vida, el heal que va a caer para poder escaparse. Se van a quedar muy low de vida ese Twitch, el Vel'Koz, incluyendo el Nautilus. La Caitlyn no va a recibir daño y de momento creo que el 30 sería beneficioso para el equipo de SKT.
En la parte de arriba también vemos a Darius intentando dañar a este Urgot lo máximo posible. Otro gancho del Nautilus, se va a intentar llevar la primera sangre, pero no lo va a conseguir. El Belkov va a activar el flash. Y de momento la primera sangre se va a seguir haciendo esperar. En la parte de la jungla, rápidamente el Trundle intentando robarle a este Sion. Pero el Fizz totalmente atento, lo va a intentar debilitar lo suficiente para que se pueda ir. Vex va a cubrir la retirada de su compañero y otra vez otro enfrentamiento temprano, pero no hay muertes de por medio. Yo siento que en bot o en mid se puede decidir esta partida. Si la Caitlyn decide abusar, hacer lo que hace una Caitlyn pues en general, que es abusar con ese gran rango que tienen. Si no estoy mal, level 1 se la hace con más rango, pues exceptuando a Tristana a nivel 18. Entonces si Caitlyn abusa del Twitch y del Vel'Koz y el Nautilus le hace una buena presencia, un buen peel para no dejarlo pokear por el Vel'Koz, ellos pueden sacar la ventaja. Hay que ver si lo hace, esperemos a ver. Realmente tiene muy buen engage. Mira que cuenta Caitlyn y el Nautilus con flash cada uno. En cambio por el otro lado del equipo rojo, el único que tiene zooms es el Twitch y es un heal. Realmente tiene flash y flash, pero para un engage Caitlyn y Nautilus. Nautilus solo tiene que flashear, pegarle en la pasiva, aunque sea. Ojo, porque en la parte de arriba le ponen el piral en la cara a este grupo para que no pueda escapar. Lo jalan, pero no van a conseguir llevárselo tampoco. Sion, que se va a hacer presente para poder apoyar a su compañero, no va a ser necesario. El Trundle se va a retirar de la línea de top. Un enfrentamiento en línea entre junglas y top, pero no, tampoco va a haber mucho más que ver ahí. El Fizz que se retira a base, entonces van a reiniciar la línea de medio. Y en la bot siguen estables de momento. Los veo un poco pasivos. El Twitch y el Belko saben lo que hacen una Caitlyn y un Nautilus, entonces no quieren arriesgar. Si dejan escalar, Twitch empieza a hacer lo que hace. Bajar a todo el mundo, vamos a ver si sí lo dejan escalar. De momento tiene un farmeo, aunque no igual, bastante acorde. El Twitch presentó la Caitlyn todavía. Ojo, está porque en la parte de arriba se va a quedar debilitado este Urgot, pero va a activar el escudo, el salto y se va a quedar vivo de momento. Yo creo que también es la parte de abajo, es más que nada porque el Vel'Koz ya gastó el flash, entonces el único que podría tanquear un poco el daño sería el Twitch, y eso tampoco sería lo ideal. Sí, no sería lo óptimo. Y en este momento el equipo azul tiene la ventaja en bot, vamos a ver cómo aprovechan esa ventaja para asegurar el dragón, esperemos que lo haga. Están muy squishies el equipo rojo. Siento que eso es lo que los puede matar el día, pues, el mid y el middle. Solamente los mueran por un tanque. No, a pesar de que tengan el equipo rojo, un Urgot y un Sion, el problema es que tiene una ulti de Caitlyn, una ulti de Nautilus y la ulti de Vex, que realmente una Vex Fed, si sale Fed de línea, o al menos con una kill, eso comienza a one-shotear indiscretamente. Sí, es que Vex es un poco rotico. Vemos que este gancho de Nautilus impacta sobre el Vel'Koz, que se va a quedar vendido, pero van a cambiar de objetivo a este Twitch. El Twitch que recibe el exhaust de la Caitlyn. Caitlyn que empieza a golpear 1, 2, 3 golpes, pero no van a conseguir la kill sobre este Twitch. Lo van a dejar a nada de vida. El gancho de Nautilus que no va a conectar el Ignite sobre este Vex, que Fizz intenta matar, pero no, tampoco se van a llevar. En la línea de top, el Urgot empieza a perseguir rápidamente a este Nautilus, a este Darius, que ya tiene la ultimate. Ambos tienen la ultimate, pero Darius no dispone de mana, tiene que gastar el flash para poder escaparse junto con un fantasmal. Y van a ser dos hechizos gastados por parte de Darius para poder escaparse. Creo que el error de Darius fue no vaquear en el momento que Urgot estaba vaqueando y ya había pushado la línea. Pudo haber aprovechado para recargar ese mana y estar en igualdad de condiciones, pero ahora va a ser él el que se puede perder una oleada si es que el Urgot logra pushar la línea de tiempo. Me sorprende lo que le está usando el Fizz a la Vex. Por ejemplo, si se tira acá, no creo que lo haga, está muerta. Ojo, porque el Fizz se va a lanzar con el flash y se va a terminar llevando la primera sangre. El Ignite que empieza a hacer efecto de la torre, que empieza a golpear, pero no va a ser suficiente. El oro, la experiencia, todo se lo va a quedar este Fizz con la primera sangre. Y de momento que CHD, que parecía tener un poco de desventaja, va a lograr un respiro con esta primera sangre. Y su Fizz, ojo, que puede empezar a snowbolear y a regular las otras líneas. Es muy complicado ese enfrentamiento para la Vex. Realmente la ED de Fizz, que lo volví invulnerable, complejo. Se timean muy bien lo que es el campeón, que es Vex, que realmente el CC que ella aplica es fundamental para el engage. Ojo en la línea de top, que el Trundle van a encontrar, le van a hacer sándwich a este Urgot, que no, ya no gastó el fly, no tiene cómo escaparse. La ulti de Darius le rompe la cabeza.
Y va a ser la primera kill para el equipo de SKT. Ok, creo que fue una jugada demasiado soberbia por parte del Urgot. Pushó de más. Sí, es que sí, sí, no respeto. No respeto. Y ahora es una kill para Darius. Eso te iba a decir yo, porque una kill para Fizz, pues bueno, Fizz es maluco, no te lo voy a negar, pero para un Darius. Darius no, es capaz de la partida al hombro. En este momento no sé si el item que está pensando es infinidad. ¿El Darius? ¿O cuál puede ser el Darius? Trifuerza, ¿no? Sí, sí, una Trinidad. Sí, sí, sí. Y que eso de verdad los básicos se vuelven dañitos. Oh, ese Darius comienza a derramarse. Es muy raro. Vamos a ver qué tan bueno es el Darius. Vamos a ver cómo se denominan pues los carries en esta partida. Tienen impresionado bot. Eso es muy malo para el equipo azul, para el dragón. Tienen toda la superioridad. Vex se está perdiendo, carril inferior pusheado. Pero ¿qué será que haga el Trundle? Vemos en la línea de top el Trundle, se va a empezar a acercar hacia la línea de top. En medio la ulti de Fizz que impacta sobre Vex. Vex muy low de vida, se va a llevar otro golpe. Fa un golpe para matarlo, se va a llevar otra kill el Fizz. Y en la parte de arriba el Trundle no se va a animar a caer sobre este Urgot. Y de momento otra kill más para CHD, que sigue manteniendo una ligera desventaja en cuanto a oro. Y se van a encontrar los dos junglas en la parte de arriba. El Sio que va a golpear a este Trundle. Van a empezar a repartirse ellos el uno al otro. Ambos son muy tanques, pero la diferencia la va a hacer este Fizz que va a llegar. Pero el flash rápidamente. El salto por parte de Fizz para poder escaparse. Se va a quedar a nada de vida. Se va a quedar un golpe. Pero el que va a terminar caído va a ser el Trundle de SKT. Y va a ser 3 kills de momento para en el marcador para CHD. Y este enfrentamiento en top que tampoco va a llegar a nada. Y Trundle que se sobreexige demasiado para intentar sacar algo en la jungla enemiga. Yo creo que fue totalmente innecesario. Al Sion no lo ibas a matar. De pronto el Fizz, pero fue demasiado rápido. Ojo con el Twitch acá en la parte de abajo, que se va a gastar la invisibilidad. Se va a quedar totalmente vendido. Pero dispone de Flash. El rayo destructor del Belco. Se van a llevar al Nautilus. La Caitlyn queda muy vendida. Se van a terminar llevando a la Caitlyn también. Y va a ser una kill para cada uno en la línea de bot. Y CHD sigue acrecentando su ventaja. SKT tiene todo para ganar, pero de alguna manera CHD lo está consiguiendo poco a poco. Te digo, yo pensé que ese Fizz iba a trolear. Durísimo. Yo también, pues no trolear, pero le tenía más fe a la vez. Simplemente por el campeón, no conozco a los jugadores. No, yo digo en el enfrentamiento de Trundle, que mira que... ¡Ojo en la parte de abajo! ¡El sangrado que va a acabar con este Urgot! Y va a hacer otra kill más para Darius. Darius es el único campeón en SKT que tiene 2 kills. Bueno, el único que tiene kills, de hecho. Pues está bien, realmente un Darius early, fed, te carrea el early, te carrea el mid y te puede cargar hasta el mid late. Realmente pues es una buena bicha donde se estén yendo la economía en este momento. Yo pensé en el enfrentamiento del Trundle contra el Sion que iba a acabar positivo para el Trundle. No, sí, yo pensé que se llevaba al Fizz. Yo pensé de hecho... A los dos se los iba a llevar, yo pensé. Sí, sí, sí. La rompió muy duro Fizz en saber de nuevo coger distancia, esperar el cooldown de la E y meterse. La jugó re bien ahí. Muy bien palmito. Vea, pelea de inválidos. Pelea de inválidos por visión. Porque la ulti de Fizz va a impactar, pero el Vex termina gastando de su flash para ponerse en la seguridad de su torre. No va a haber kill en medio. Pero CHD, a pesar de no tener la ventaja en ninguna de sus... Bueno, en la línea de medio ya la tiene considerablemente con las kills que lleva el Fizz, pero en las otras líneas no la está teniendo aún. La ventaja de oro se mantiene de momento para el lado de CHD. El equipo rojo. ¿Y qué piensan de la diferencia de farm de Caitlyn contra el Fizz? Claramente, a ver, muy, muy grande. ¿Transfiero contra el Twitch? Contra el Twitch. Ojo, porque las 5 cargas están sobre este Urgot. Se lo van a terminar llevando. No va a haber nada que pueda hacer para salvarse. En la top está muy diferenciada en esta partida. Y esperemos que no termine opacando el buen desempeño que están mostrando los demás integrantes de CHD, que lo están dando todo por el equipo. Pero en la top yo creo que el Urgot podría jugar un poquito más reservado, o al menos debió haberlo hecho en las instancias más tempranas de la partida para no acrecentar a este Darius, que puede llegar a ser un problema muy grande. Hay que decir algo, y es que a pesar de que... No, es que realmente el equipo azul está ganando. Pues en economía general está ganando, ya que sacaron la primera torre.
Y es eso Pero el precisamente. equipo rojo tiene más oro distribuido, esa es la cuestión. Sí, pero el problema es que un Trondhjol a En la ti ley. te destroza una torre. En la parte de la jungla, el Vex se va a lanzar sobre este Fizz, pero no ha sido la ulti. El Sion que va a cargar va a dejar muy tocado a este Vex y al Fizz también, pero pues ninguno de los dos va a terminar cayendo. Se van a alejar. El Heraldo que va a caer a manos del equipo de SKT lo va a terminar cogiendo el Darius, lo va a lanzar en la línea de medio para llevarse esas placas. Minuto 13 de partida, están a nada de desaparecer. Se lo va a terminar llevando, se va a terminar regalando esta Fizz Oh. y ulti del Darius. Se lo va a terminar llevando, pero ¿qué hiciste, Fizz? ¿Por qué? Fizz player. Un Ellos creen shotgun. de... Es que confían demasiado en la E. Llevaron un Darius. Shotgun para un Darius. Miedo. No, y el Darius está sabiendo bien cómo moverse entre carriles ya después de haber despejado el carril superior. Está haciendo que todo el oro se lo estén ganando. Y el Sí, al Darius que parecer la Q ya fue. tiene la ventaja. El Darius que fue por rompeavances, justamente para aprovechar su ventaja y sacar más kills. Sí, es un buen ítem. Es que eso es lo bueno de Darius, pensaría yo. Tiene una gran variedad. Se puede hacer Trinidad, rompeavances, bebedor de sangre. No es el tema de míticos, tiene esa flexibilidad. Y es muy problemático realmente, porque pues a pesar tiene Flash Ghost. y tiene Ghost. A Y el ese parcero no se Ghost. va a volar nadie en las teamfights, pero No. nadie. Si Nadie. coge a alguien mal parado o alguien split pusheando, instantáneamente es muerte. Y ya no tiene nada que hacer bajo por el carril de bot. Con los talados. Igual yo siento que también sería bueno que las kills se distribuyeran un poquito en el equipo azul. Por supuesto. Siempre eso siempre va a ser malo. Que un solo campeón maneje todas las kills, eso puede matar a un equipo a largo plazo. Sí, obvio. Y es justamente lo que estamos viendo. El equipo de SHD, por más que esté ahora mismo con desventaja, tiene la oportunidad de llevarse la partida gankeando a este Darius. Creo que si ven la oportunidad de hacerlo y lo están viendo en este momento, Darius no tiene flash, está a punto de cargar el Fantasmal, no está viendo al Sion, no está viendo al Fizz que se le están acercando. El Sion en la parte de arriba que lo va a terminar alcanzando. En la parte de abajo también hay un enfrentamiento. El Nautilus va a terminar impactando sobre este Vel'Koz. El Trundle que va a encontrar al Twitch, el Uy. gancho del Nautilus que no se va a conectar, pero se lo van a terminar llevando. Pero sin embargo, la kill importante está sucediendo en la parte de arriba, el Ignite sobre este Darius lo va a debilitar lo suficiente para que se lo termine mirando el Urgot. El Vex que intenta matar a este Fizz para llevarse al menos algo en retribución, pero no lo va a conseguir. Van a empatar en el marcador, pero creo que el shutdown lo va a recuperar a este Urgot. Y si este Urgot se activa, van a ser 5 cinco campeones que van a estar, yo creo que bastante fuertes. Y el único que creo que puede hacer una diferencia en el equipo de SKT sería el Darius junto con la Vex y de pronto el Trundle. La Caitlyn de momento la estoy viendo muy floja. Podemos ver el oro obtenido por el Urgot. Sí, claro. 500 de oro se llevó por Aún el hay shutdown. mucha diferencia. Aún hay una diferencia de 2000 de oro en el total. Pero eso va a recuperar y va a hacer que el Urgot vuelva a la partida, que eso era lo Pero importante. es una diferencia, pero no es la diferencia. No, Son todo es 10.000. recuperable. Es recuperable. Sí, estoy de acuerdo. Pero le toca ponerse a. Las A pilas. modo. A modo. Ok, modo finca. Voy a tocar farmear de una manera. Es que no pica. Bueno, muchachos, no lo hemos mencionado. Shoutout a nuestros sponsors. No estoy mal, la clínica del Play. Me sí, la clínica del Play. Sí, la re buena con los Eso. parceros, los mejores precios. En sus consolas, en sus jueguitas, en lo que necesiten, muchachos, ya saben. Clínica del Play. El Trundle ya está dando shotgun. Realmente les lleva oro y les lleva muchas kills. Es que no sé cómo han visto al Sion a lo largo de la partida. Por ahora no le he visto que tenga Esencia. como ninguna repercusión. Sí, no tiene presencia en la partida. Pues siento eso. No sé ustedes qué piensan. Sí, no, yo estoy de acuerdo, pero ahí es donde la vuelta, papi, con los tanques. Así no tenga presencia, ese Trundle mercado que es va a que entrar en llega. línea de medio después de que el Fizz haya gastado el salto. El Vex se le va a lanzar y se lo van a terminar llevando el Fizz. En la línea de medio, porque pushó demasiado, no midió el peligro, no esperó al Trundle y el Trundle le terminó sacando factura y se lleva la kill sobre este Fizz. Perdiendo toda la superioridad que tuvo en el rap.
Mientras tanto, en la línea de medio, ambos campeones, el Vex y el Trundle, empiezan a pushar, se van a llevar la torre. Sion que aparece para intentar detenerlos, no lo va a conseguir a tiempo, le van a empezar a debilitar, pero Sion es demasiado tanque para que le hagan algo. Y lo van a dejar tranquilo, lo van a dejar en paz de momento, no lo van a tocar. Darius, sin embargo, por otro lado, está pushando muy deep en la jungla enemiga. Está jalando a este Urgot, lo va a dejar debilitado, pero no lo va a lograr matar. Está muy cerca de su torre, es mejor dejarlo quieto. En la parte de abajo, sin embargo, están planteándose algún tipo de ofensiva. El Trundle sobre todo porque está intentando robar este Blue. Muro sobre este Sion para que no pueda pasar tan fácilmente. Pero sin embargo se va a retirar, sabe que no tiene las de ganar. Su bot está muy lejos y sabe que la bot enemiga ha desaparecido, por lo que lo pueden estar buscando también. Se retira el Urgot que intenta farmear. Se va a llevar un poco de daño por parte de este Darius, pero tampoco va a ser suficiente para llegar a absolutamente nada más. El gancho del cual ya no dispone, pero lo va a intentar, lo va a fallar. Se va a quedar a rango de torre y se puede terminar muriendo, pero no, se va a quedar un hilo de vida gracias a esa última curación. El triunfo, Darius, papi. Darius, ahí Darius, la Darius defense, totalmente. Wow. No, oye, pero si, la, si lo hubiera acertado el push que tiene, exacto, la hubiera sido más segura, la verdad. Darius es por superioridad, así aunque yo no lo hubiera hecho. El gancho de Nautilus que impacta sobre este Belko, Trundle que empieza a golpear, Fizz que llega para ayudar a su compañero junto con el Sion. La ulti de Fizz que va a impactar es de este Trundle que también tiene bastante skill, se la va a terminar pagando este Twitch. Se va a quedar a nada de vida el Nautilus, a un solo golpe, no, se va a terminar curando el Fizz que se va a quedar muy vendido, pero no va a ser suficiente para terminar matándolo. Van a ser dos kills para el equipo de SHD. Caitlyn que empieza a escapar, Caitlyn que intenta coger distancia y el equipo de SHD le va a perdonar la vida. Se van a retirar, no van a sobreexigirse más porque el Vex también les está cayendo por la espalda y... el, tanto el Darius support como el mid laner están muy bajos de vida, pero el Darius lo sabe. Darius sabe que está ahí el... y se la va a terminar dando la kill a la Caitlyn. No, el Belko es como iba de bien. Esa barrera que metió para cancelar la ulti de Caitlyn, impresionante. La terminó super bien. Ay, Gastón, no. Recuerda que Belko es una... dice que Belko, Vex es una niña. No, 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 pero... no, breve, breve. Le pasó mi rey. Bueno, hicieron a la final el dragón. Está siendo lento, están siendo lentos con los objetivos. Por ahora solo llevan dos torres y un dragón en total en la partida. Sí, la verdad no sé por qué el equipo está tomando aquí, porque la parte de arriba el Urgot está siendo perseguido por el Darius, pero no se ha enterado todavía, no sabe el peligro que le acecha. Ha puesto el ward, no lo ha llegado a ver a tiempo, lo va a terminar viendo. El que sí sabe que está ahí es el Darius. El flash que lo tira mal, ojo con esto porque se va a quedar muy vendido. Va a intentar escaparse con el salto, pero lo van a terminar jalando. Va a rodar el Darius, va a intentar quitar la mayor cantidad de vida posible, la ulti. El Darius que lo va a dejar sangrando, se va a quedar en la vida, se va a terminar muriendo. El Fizz también que obtiene las 5 cargas, se va a terminar cayendo también. Dos kills para este Darius, double kill. Y... ah, wow. No, yo con ese flash yo no me hubiera movido. Tú saca maestría y listo. El Fizz, papi, ese Darius con ya dos ítems, un ítem siendo la lanza de la muerte para hacerlo mucho más tanque. Ay, apa. Sí, esta partida me está dando miedo. Sí, sí. No, GG, pero complejo. No, ya es una diferencia de 5000 de oro. Todavía está muy remontable, pero ya los equipos, el equipo azul está comenzando a hacer objetivos nuevamente. Que yo creo está que ya la torre. Sí, hacer que el Darius se meta full a hacer split, a forzar que esos maricas vayan. Mira. En la jungla de CHD se meten el Trundle junto con este Nautilus que van a empezar a quitar esos guardas de visión tan importantes. Que creo que si en algo estaban ganando hasta hace un momento CHD era en la visión. Tenían bastante control del mapa. Les permitía hacer jugadas como esta en la línea de medio. Sabe que está en la parte de abajo. Se va a lanzar con todo el Fizz para intentar matarlo. Pero el Twitch se va a llevar esa kill. El Trundle que se va a lanzar con todo porque sabe que está en peligro. Sabe que no va a poder escapar del Twitch. Se va a terminar llevando al Fizz. El Twitch, sin embargo, se voltea el Trundle. Le empieza a golpear. 1, 2, 3. Se termina cayendo. Y este Belko se queda completamente solo y vendido. Va a tirar de flash para poder escaparse. Pero se le va a caer el stun. La Caitlyn que empieza a pegar. Se va a llevar la kill. El Sion que aparece junto con el Urgot. Pero no creo que puedan hacer mucho más. Ambos son muy tanques. Pero no tienen el daño para matarse a estos tres campeones. De hecho, creo que ninguno de los tres. Y va a ser un 3 por nada. Mentira, ese Trundle ya también está miedoso. No, pero es que mira el otro equipo. ¿Cuántas cortacuras ves? No, es la vuelta. No se están armando para la cuestión. Darius es un troll de papi, eso es un verdugo. Acuérdense, muchachos, que es demasiado importante el anti-heal. Realmente sin eso uno no puede matar un Trundle. Un Trundle con la R es inmatable. Sí,
Pero si son ADCs, no se lo armen de segundo ni de tercer ítem, porque pierden mucho daño. Ojo, porque en la línea de arriba ya le dio las 5 cargas de estación, le va a seguir pegando, le va a golpear, le va a tirar la ulti y el sangrado lo va a terminar destruyendo. Y pues el Sion, ¿qué va a hacer? Va a intentar golpearlo un par de veces, pero realmente no le va a hacer absolutamente nada entre el drenaje de vida de su pasiva y el sangrado va a terminar cayendo, no se va a llevar ni siquiera un solo súbdito. No va a haber diferencia de oro aquí. Y mientras tanto el Fizz, que va a impactar la ulti sobre este Vex, le va a lanzar con todo y lo va a terminar desintegrando. Increíble el daño que le ha hecho este Fizz. Y van a ser 3 campeones en la parte de arriba, pero solamente Fizz no se ha dado cuenta que sus compañeros están arriba. Se ha retirado, pero ahora está intentando llegar el rayo de este Vel'Koz, que va a hacer mucho daño. Lo van a jalar y lo van a terminar shootando a este Darius. 1000 de oro que se lleva este Urgot. Increíble la jugada que ha hecho el equipo de CHD para recuperarse 9 kills que tenía este Darius, y se lo han terminado llevando con la mayor facilidad del mundo. El Darius ha intentado hacer todo lo que ha podido, pero no ha podido salvarse y no podía llevarse un solo campeón más allá de la kill que obtuvo sobre el Sion. Creo que ya es la ulti. Darius ahí estaba troleando un poquito. Darius moment. ¿Será que podemos verle el oro? Porfa. En este momento no, el Darius todavía tiene demasiada superioridad. El Fizz le lleva demasiado a la Vex. Sí, es que en mid lane está ganar, pero... Ojo, porque en la parte de medio se va a hacer un enfrentamiento. Va a ir directamente por el Vel'Koz, que tiene mucho AP. Ahora va a ir a por el Fizz, pero no, el Fizz se va a lograr escapar a tiempo. El Urgo, que se va a quedar un poco más vendido porque se va a quedar atrás, no tiene mecanismo de escape. El Fizz, que va a darle ayuda a su compañero, le va a intentar caer a esta Caitlyn. La Caitlyn, que se va a quedar con poca vida, pero no va a ser suficiente para matarla de momento. El Urgo, que también se queda con poca vida, pero este sí que cae. Nautilus al stun, pero termina llevándose a la Caitlyn este Fizz. Y de momento, pues creo que no hay mayor acción en la pelea, porque el Twitch empieza a golpear, 1, 2, 3, empieza a golpear sobre este Nautilus, lo va a dejar con poca vida. El escudo, el Trundle, el Darius, que va a empezar a focusear a este Twitch, se va a llevar al Twitch, se va a llevar al Fizz, se va a dejar solamente al Sion con vida, lo van a dejar asolado. Pero es que este Sion jungla no ha hecho absolutamente nada en la partida y no lo va a hacer ahora, se va a quedar con muy poca vida, va a terminar cayendo, se va a convertir en zombie y nada, se lo van a terminar llevando igual de gratis. Y pues yo creo que la teamfight se decidió desde que fueron directamente a por el Vel'Koz. Creo que el Vel'Koz es el daño AP junto con el Fizz más fuerte de su equipo. Junto con el Twitch, que es todo el daño físico que tienen. Ambos campeones, tanto Urgot como Sion, creo que lo que aportan más es ese que otra cosa. Sí. Y además, tengamos en cuenta que Vel'Koz es la Vayne de AP. Esa gran pasiva que le da tanto daño verdadero. Exacto. Que podemos ver, es que vean la diferencia de jungla. La diferencia entre junglas está siendo abismal. Realmente lo que está repercutiendo el Trundle en todos los carriles a comparación del Sion. El Sion, a pesar de ser tanque, ya vimos que el Darius, un Darius Fed, puede con todo. Exacto, y lo va a demostrar en la parte de arriba, lo va a terminar jalando, le va a girar en la cara. Él va a terminar gastando el flash, pero lo va a perseguir, le va a poner las 5 cargas, pero va a llegar todo el equipo de SKT, o al menos 3 miembros. Lo van a terminar ultiando, se va a llevar al Urgot. Todavía tiene ulti para repartir, no va a alcanzar el daño de momento, pero el Fizz está muy bajo de vida y el Sion se va a quedar solo otra vez. No va a poder defender a sus compañeros con la ayuda de este Vex, que va a llegar a salvar al Darius. Y creo que la diferencia con la muerte de Darius anteriormente fue totalmente este Vel'Koz. El daño que aporta el Vel'Koz es demasiado. Creo que ni siquiera Darius puede soportarlo. Y tenerlo fuera de la teamfight es muy importante para el equipo de SKT, para imponer el daño que tienen y no tener miedo a repercusiones. Yo te digo, el Twitch podría hacerle un buen comeback al Darius, pero no se han visto en toda la partida esos dos. Ay, si se ven. De hecho, sí, en la teamfight de medio se vieron. Y justamente el Darius fue el que focuseó al Twitch. Cuando el Twitch empezó a repartir mucho daño a todo el equipo de SKT, el Darius fue directamente por el Twitch. Lo dejó totalmente fuera de pelea. En un par de golpes lo dejó a nada de vida. Y pues lo terminó rematando. Entonces lo borró de la teamfight rápidamente. El tema es que el Twitch tiene que posicionarse bien para poder hacerle todo el daño posible al Darius. Igual como lo hizo el Vel'Koz antes. Y creo que CHD todavía tiene la oportunidad, ¿no? El Twitch está ya haciendo bastante daño y acaba de conseguir el Rey Arruinado. Entonces creo que va a hacer aún más daño con ese ítem. Yo siento que el color del equipo, el equipo azul CHD, si no estoy mal, tiene que ser el Darius, el color. Siento que realmente ese man está jugando demasiado inteligente y sabe lo que debe hacer cuando está roto.
en la parte de medio. El Darius va a empezar a repartir, le va a poner las 5 cargas, le va a girar otra vez y la ulti lo va a desintegrar al Urgot. Y sin embargo, en la parte de abajo lo va a intentar matar a esta Caitlyn lo más rápido posible. El Ignite que va a terminar llevándosela. El Nautilus que intenta controlar para llevarse la kill sobre este Fizz que está muy low de vida, pero sabe que no, tal vez no lo consiga. Lo va a seguir persiguiendo. El gancho que va a fallar. Y yo creo que ya puede ir rindiéndose porque a un Fizz no lo vas a atrapar si ya fallaste el CC. Mientras tanto, el Trundle también intentando encontrar el atajo. Lo va a terminar encontrando cara a cara. El Fizz que no cuenta con el Flash va a intentar escaparse, pero el Trundle y lo va a bailar en la cara con tal de Eso es puro odio, eso es puro odio lo que se está viendo en el chat. Papi, aquí no hay amor. Le están buscando las cosquillas a SKT, buscando a ese ADC que saben que por más que tenga un farm bastante decente, 191 súbditos, no es un mal farm, es un farm de hecho bastante bueno. No está teniendo impacto en la partida Caitlyn casi. Entonces es una muy buena fuente de farmeo para cualquiera de los campeones que quiera empezar a snowballear contra ese Darius. Y yo estoy muy de acuerdo. Es una buena idea que empiecen a usar toda Caitlyn porque no tuvo una gran presencia en línea, diría yo. No hizo lo que hacen las Caitlyns. Y sí, abusarle sería una buena opción, pero si le empiezan a usar a la Caitlyn, la vuelta es que el Darius les tumba todo. Si empiezan a cazar a la Caitlyn. En el constante split del Darius, ese Darius no va a dejar que hagan ni un objetivo ni pushen una línea sin que él gane algo a cambio. Creo que... Porque si se ponen a ignorar al Darius, el Darius les zumba todo. Y si van para él, se hacen varón, se hacen dragón, se hacen lo que sea. El problema es que si no mantienen presión en mid. Ay. Cuidado, qué buen plan. Sí, se salvó fácil. Realmente se agarre. Ellos saben que sin Darius no tienen oportunidad, me parece bien, que reconocen al carry, saben que si Darius no está, no se entra. Sí, el problema es que si split pushean por la parte de bot, van a perder la posibilidad de ir a ayudar al Urgot por si se van a comer a... Si Darius se lo come, porque pues ya vimos que Darius está matando lo que sea a diestra y siniestra. Yo siento que Darius va a pasar ahora en la parte de la jungla, se van a terminar llevando el Blue, el Sion con ese smite, pero no creo que pueda escapar de la furia del Darius, que lo va a encerrar con todo su equipo. Ulti de Darius y la ulti de Fizz, que pues realmente no va a ser mayor efecto. Va a intentar venir a hacer un poco de daño este Vel'Koz, pero pues el Sion se lo llevan de gratis completamente. El buffo se va a quedar a manos de este Darius, que pues creo que es de las peores cosas. Darius creo que de lo único que sufre es de falta de maná y ahora tiene el Blue de su lado, entonces... Pero en la parte de medio, el Twitch empieza a pegar y se van a llevar a este Trundle que tenía un shutdown demasiado grande. Y se lo va a terminar llevando el support, pero aún así, creo que el que se lo lleve el Vel'Koz es mucho mejor que se lo lleve el Sion o el Urgot. El Vel'Koz está haciendo mucho daño a este punto de la partida con todo esa pin. Indiferente a todo, el Trundle, matar al Trundle les da un alivio perfecto para los objetivos. Sí, señor. Estoy seguro que con la presión que tenían, pues sí... Irían a hacer un varón discreto. Tienen un control ward, no tienen, tienen las líneas pusheadas. Ellos no tenían al Sion, que era el jungla. El único que le puede hacer el 50-50 al Trondo. Fue una buena kill. La cuestión es... No. Ya comienza el ADC player. ¿Qué opinas acerca de eso, Sam? Que se le haya llevado el Vel'Koz y no... No. Bien, o sea, si se lo lleva el Twitch, sería lo óptimo. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dijo Gastón, que se lo lleve el Vel'Koz tampoco es malo porque te puede hacer mucho daño. Obviamente puede ser más DPS. 2v4. Lo ganan. Que no estoy narrando la partida, se va a terminar muriendo el Twitch, el Nautilus también va a terminar cayendo. Van a ser 2 kills por una kill de momento. El Darius que empieza a repartir daño, va a ser un asesinato triple para este Darius sobre el Sion. El Urgot que se queda muy vendido, va a golpear mal la piña y se va a quedar aún más vendido. Va a ser una cuadra y le puede dejar la penta, pero no, se la va a llevar el Trundle y va a ser exterminio para SKT. Bueno, muchachos, diferencia ya casi de 10.000 de oro. Yo creo que ya todos sabemos qué pasa cuando llega la diferencia de ese tanto. Sí. Ya se van a poner, Darius se va a poner a pushear, estos cuartelos se hacen el varón. Ya. No sé. Pushear las líneas, yo creo que se permiten, es que igual mira que la línea de top también está pusheada, no, si quieren hacer algo. Sí. ¿Qué cosa?
ganas el varón. Pues lo óptimo sería hacerse el varón mientras. Sí, por supuesto. Y ahí lo que va a empezar a recibir daño por parte de la Vex, el Trundle limpia ese Pink, va a empezar a ser el varón del equipo de SKT, van a empezar a split pushear, no sé, el Darius no sé qué está haciendo, está rompiendo, está tratando de invadir un poco la jungla, se va a quedar un poco vendido porque va a encontrar a este Sion, ojo que lo pueden cazar, no saben si está solo, no saben que el equipo de SKT está todo en el varón y podrían aprovechar para llevarse este Darius, pero se van a retirar el equipo de CHD. Y van a dejar completamente vendido el varón. Y el no, es que Darius 1v9. Darius 1v9. Pues sí, realmente sí. No pueden hacer nada. No se pueden perder. Pero el Trundle tampoco fue uno. Pues un 0 a la izquierda. A mí me parece que el Trundle también aportó. No, por supuesto. Ese man ayudó al invader en early del Darius. Pues el Sion se queda vendida en la zona de varón junto con todo este equipo de SKT, lo rodea y lo terminan matando, se lo llevan de gratis. El Fizz que entra por la parte de atrás va a intentar cazar a este Vex, pero se da cuenta que ya se reunió con el resto de su equipo, se va a retirar. Y bueno, el Urgot que está abajo pushando se lleva una torre, se lleva esa recompensa que lo va a ayudar un poco a su equipo, va a disminuir esa ventaja de oro que llevan. Y el Fizz que empieza a intentar escapar, a ver si lo va a lograr, va a usar el salto contra este Trundle y el Twitch que aparece para apoyar a este Fizz, pero pues no va a haber mayor acción. El Trundle desiste de la idea de matar a Fizz y van a empezar a pushar con este demoledor a la torre de medio, se van a terminar llevando. Hay que decir, esta partida lleva los 34 minutos, ya puede tender a 40 si la juegan bien ellos. Y League of Legends, desde que metieron el patch de las recompensas, realmente si el equipo rojo se pone las pilas y comienza a hacer objetivos, las bounties pueden volverlo a una partida. Y todos sabemos que el end late, eso ya se vuelve un 50-50, ya no importa la diferencia de oro, lo que importa son los cooldowns. Exactamente, sí, los cooldowns y el tiempo de muerte que tenga cada rival al que logras matar. Exacto. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Darius ya está full build. Darius está completo. Uh-huh. Entonces, el que más adelante va de ellos es quién. El Fizz, que tiene tres ítems y un Fizz no sabe. Pues no, miremos el oro. El Darius ya tiene ya se compró la poción. O sea que sabemos que el Darius de este punto no va a crecer más. Vendería las botas. Pero pues es bobada que Darius es un campeón para perseguir. Aunque con el fantasmal, no sería mal. Ah, bueno. Sí, señor. Gastón, ¿será que nos puedes poner la tablita de oro para ver cómo se está manejando? Bueno, el Fizz tiene una diferencia considerable a comparación de la Vex. Y la Caitlyn le va ganando. Ojo, con esa Caitlyn que va a llevar mucho daño en ese intento de push. Se va a quedar a mitad de vida y se puede quedar muy vendida ante una contraataque del equipo de CHD. Pero el inhibidor se lo van a llevar el equipo de SKT, el primer inhibidor de la partida, va a empezar a repartir daño. Este Twitch lo van a dejar muy tocado al Darius, está dando cuenta que le están haciendo ya cada vez más daño. Y no sé si es lo más sabio dejar de pelear en este punto, porque sabemos que Darius no se va a poner más tanque a menos que saque un ítem más. Y ya tienen que forzar la ganada. Exacto, tendrían que sacar la victoria ahora, porque después se puede volver incluso más complicado. El Sion con el stun, se van a llevar el Trundle, el stun del Nautilus que en lugar de ayudarlo le termina complicando, lo termina vendiendo la Caitlyn que se va a ir porque sabe que su soporte está más muerto y se van a terminar llevando a dos héroes del equipo de SKT. El equipo de SHD se recompone un poco, se lleva, creo que lleva el shutdown de Trundle, 250 oro para este Twitch adicional y nada, buena pelea. Y ahora, si no estoy mal y me dan bien las cuentas, ya el dragón, si lo juegan bien, el próximo dragón se lo quedó el equipo rojo. Ya que el Trundle pues murió y no va a llegar para cuando aparezca. Pero uno no sabe, el Darius puede 1v9. Exactamente, pero el Darius parece que va a decidir de momento canalizar hacia la base. El Urgot está en la parte de arriba, no piensa ir. De hecho, nadie del equipo de CHD está pensando en el dragón en este momento. Parece que le van a ceder el alma. Literalmente tiran de iluminación en la parte del dragón. No van a ver ni siquiera visión, absolutamente nada. No hay intención del equipo de CHD por tomar ese dragón y impedir el alma para el equipo de SKT. Ya ahí pinguearon, pero pues para el momento en que se dieron cuenta ya es muy tarde. Ya el Darius está yendo, Trundle también. No creo que ellos están juntando ambos equipos, ambas escuadras están juntando en el lugar del dragón, van a tirar iluminación, van a ver a Nautilus,
van a empezar a hacer el dragón. El equipo de SKT lo van a terminar haciendo demasiado rápido. El Belkos que se termina quedando muy vendido con esa entrada. Fizz entra sobre Vex, se lo termina llevando. Va a ser un 1-1, pero el Fizz también se queda muy vendido. Ojo con eso, que el Tush empieza a repartir daño, pero el Darius lo termina encontrando y se lo lleva. También el Sion va a terminar cayendo y el Urgot se queda totalmente solo en la línea de top, split pushando. Yo no entiendo por qué no acompañó su equipo en esta cruzada tan importante, que era el último dragón de la partida fuera del dragón ancestral. GG, ya tienen dos líneas que están pusheándose para mid, y son de las de los super minions. Entonces ya tienen mucha posibilidad para ganar con este push. No entiendo el Belkos por qué inició Fact. Una decisión totalmente errada por parte de este Belkos, pero sinceramente me quedo con la pobre actuación de Urgot. Creo que no era acertado split pushar, sobre todo ante un objetivo tan importante que el equipo de SKT no iba a perder. Creo que era importante tomar las ¿cómo se dice esto? Las torres, las recompensas por esas torres. Pero aún más importante era evitar que tu equipo sufriera justamente este exterminio. Bueno, casi exterminio. Van a empezar saliendo el Fizz y el Sion junto con el Twitch. Van a defender la última torre. Puede ser que no sea GG. El alma evidentemente se la va a quedar el equipo de SKT. El Stud, el Fizz va a caer sobre el Darius. Darius que se queda con low de vida. Pero el Twitch que va a empezar a pegar ahora empieza a huir. No puede contra el daño del Trundle. Y el Sion también va a terminar cayendo. El Fizz se va a retirar hasta la más profunda de su base. Pero va a intentar reingresar para llevarse alguna kill. Va a activar Sionas para poder ver si es que puede al menos mantenerse de pie un momento. Pero el exterminio de este Darius. Y se impone totalmente el equipo de SKT sobre ese HD que hizo una buena participación. Pero este es el fin de su trayectoria en el torneo de la Escuela de Ingeniería de Twitch. No. Ay, yo diría que ese Darius estaba muy feo. Y el Trundle también. Sí, claramente. Todo se desenvolvió. Fue el Darius. Todo se desenvolvió en el carril superior y en la jungla realmente. Y se va a ver en la línea de gráficos con ese daño del Darius que sobrepasa los 60.000. Increíble lo que hizo este Darius. Creo que ya tenemos MVP, no hace falta. Es un 1v9, eso es un 1v9. La jugó muy bien, supo cómo cambiar después de haber derrocado la primera torre. Supo tirar. No. Darius. Técnicamente a mí me convenció demasiado. La jugó muy bien. Sí. La verdad es que sí. Pero bueno, final de la partida. Claramente hay un ganador. ¿Qué podemos decir? ¿Por qué será que esto tomó ese rumbo? Porque la partida. Como yo que soy top main, creo que es la ley de los top, ¿no? Es como, si no puedes ganarle, no la pierdas, no lo fides. Porque creo que cualquier top, y en especial el Darius, normalmente son campeones que se pueden hacer un 1v9 porque es la línea que más experiencia te da. Si encima también le das oro a ese campeón que más experiencia está ganando en el equipo en contrario, te puede hacer un 1v9 como lo hizo este Darius en esta partida sin problemas, sin mayores preocupaciones. Tuvo bastantes deslices como esas dos muertes que realmente fueron más bien tropiezos porque no tenían razón de ser. Pero incluso con esos errores que tuvo, 23 kills para este Darius, sin mayores problemas se termina llevando el MVP y la victoria para su equipo. Y los mantiene con vida otra ronda más a SKT Teletón. Listo, perfecto. No sé si queremos agregar algo más, de pronto entrevistar a alguien. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? Vamos a ver si traemos ese Darius, a saber cuáles son sus dotes, cómo hizo, quién le vendió el alma. A mí no me funciona Darius, les voy a ser sinceros. Yo juego Darius y no. Yo no sé es que o soy malo, o jungle diff, como siempre, pero wow. La verdad. No sé, yo siento que Darius es hit or miss. O sea, o te va muy bien o te va muy mal. Sí, de acuerdo. No. Y creo que si uno no lo sabe jugar, pues como es mi caso. Realmente no es un champion como que solo dando Q ya ganaste. No es un Beyblade como Garen. No. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué han dicho del este parcero, del Darius? Me están respondiendo a ver si podemos traer el MVP de esta partida. Que creo que no se va a poder. Sí, yo tampoco creo que se va a poner. Listo, entonces,
En ese caso, creo que no hay mayores impresiones de la partida. Una partida por momentos igualada. Creo que la diferencia de oro lo dice todo. No terminaron por un poco más encima de 10k. Realmente no es demasiado si lo vemos hasta el final de la partida. El equipo de CHD dio lo mejor. Creo que no tomaron las mejores decisiones tampoco, pero tuvieron muchos aciertos muy importantes que los pudieron haber llevado a ganar la partida si es que el Darius no hubiera estado tan fed. Pero lo importante es que ambos equipos dieron lo mejor de sí y SKT se va a llevar la victoria de esta ocasión. Van a seguir con vida en el torneo y van a esperar a su siguiente rival, que va a ser alguien que pierda en el upper bracket en los cuartos de final, que se van a empezar a jugar el día de mañana. ¿Será que SKT va a poder volver al upper bracket? No sé, como sigue haciendo esas cosas, lo veo muy probable. Si ese top sigue deslumbrando, puede que veamos una gran diferencia a lo que lleva la partida. Vimos un top muy fuerte en este encuentro. Y vamos a ver cómo está el nivel en contra de equipos un poco más fuertes que CHD, como podría ser el caso de Equipo o el caso de Pripra, que también mostró un buen nivel, igual que DG. Entonces vamos a ver quién va a ser su siguiente rival. El día de mañana lo vamos a conocer. Y pronto también tendremos el siguiente enfrentamiento del equipo ganador de hoy, que es SKT, en cuanto conozcamos a su nuevo rival. Y bueno, creo que eso sería todo por el día de hoy, a menos que quieran agregar algo más. No, ya sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por ver el stream y muchas gracias a nuestro patrocinador, la Clínica del Play. Y la Universidad de ella. Y a la Universidad de ella. Listo, entonces con todo eso dicho, muchachos, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias a nuestros analistas por toda la información que nos brindaron durante toda la partida. Siempre se agradece todos los comentarios, tanto de los analistas como del público, y esperamos verlos en la partida en las dos partidas de mañana, que tenemos una más de lower bracket y la siguiente, que es por fin la primera partida de los cuartos de final del torneo. Se vino, y es una partida muy buena. Vamos a Guacamole versus a ver si ganamos una. Ya vimos a ver si ganamos una. Ahí estará jugando Alejandro, que es otro caster, y mi persona, sí señor. Sí, verdad que uno de nuestros analistas presentes está en el torneo. ¿Cómo te ves jugando contra el equipo de los mecatrónicos? Pues yo he visto que son muy buenos jugadores, muy muy buenos jugadores de por sí. Un poco nervioso, pero muy contento porque también le tengo mucha confianza a mi equipo y a mi persona. Entonces, a ver, ¿qué vas a jugar? ADC, obviamente. Ay. Entonces, tenemos a nuestro querido Samu, que se va a enfrentar contra el ADC de a ver si ganamos una, la Kaisa 20-0, que ya la hemos... Esperamos, Samu, que te vaya muy bien en esa partida. Por supuesto que la vamos a estar narrando desde el panel y ojalá te lleves la victoria. Bueno, no puede haber favoritismos en ese caso, pero que pierda. Bueno, muchachos, gracias otra vez por habernos acompañado. Esperamos verlos el día de mañana y nada, esperamos compartir el buen LOL con ustedes otro día más en la Escuela de Ingeniería. Hasta pronto. Muchas gracias, muchachos.